De regreso acá en Suelta la Soba. Y ahora que pues Pacquiao y Mayweather se enfrentaron, muchos compararon esta pelea con la que tiene Lucía Méndez con Verónica Castro. Y nosotros nos preguntamos, ¿quién será la que pega y quién será la que se protege y corre? Aquí va. Todo el mundo estuvo pendiente de la pelea del sábado entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao. Lo que pocos saben es que por ahí andaba Lucía Méndez, que como sucede en las grandes ocasiones, siempre aparece, aunque sea en forma de meme. Yo ya les he dicho que soy la reina del mundo. Yo ya estaba allí cantando el himno nacional, estaban los dos peleando, los peleadores. Y desde su posición privilegiada, Lucía, que es toda una entendida del boxeo, dio su opinión sobre la pelea. Yo nada más les digo que lo que vi es que andaban como bailando. Estoy equivocada, no sean hipócritas, díganle. O sea, bailando acá, no, pues que no, hombre, me decepcioné. A mí me decepcionó la pelea. Espero que haya una revancha, porque es lo que quisieron hacer. Y de pronto ganó el otro, ¿cómo se llama? El ganó. Y yo pensaba que no iba a ser así, entonces... Pues sí, como que me sentí un poco decepcionada. ¿Para qué les voy a mentir? Y aunque Lucía no se atrevió a pronunciar el nombre del ganador, le quisimos preguntar si se iría a los puños con su archirrival Verónica Castro, ahora que está de moda ver a los famosos subiéndose al ring. ¡Ah! ¡Ya te había tardado! No sé. ¿Te gustaría? No creo. A lo mejor para alguna causa benéfica, ya sabes. Ay, sí, no, así darle un gancho al hígado. No, yo creo que no. Yo creo que de alguna manera nunca me ha gustado el pleito, ni me ha gustado la agresividad, así que yo no creo que lo diga. La sopa, suelta la sopa ya.